Día número 27 del reto de 45 días con María Imelda Cardona. Día 27. Hacer retos, poner a trabajar la mente, hacer gimnasia a la mente. Realmente el cerebro, la mujer del futuro, sabe que el cerebro reptiliano es el que le da la pasión. La pasión. Tenemos cuatro estímulos que el cerebro, para que el cerebro nos preste neuronas, esos cuatro estímulos son: primero, la imaginación; segundo, tenemos que tener una motivación, un para qué. Entonces, primero es qué quiero, qué me imagino, cómo me veo en el futuro, qué deseo. Después, entonces, digo, ¿y para qué lo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Para qué lo quiero? ¿Qué me voy a ganar con eso? ¿Qué me motiva? Y el tercero es el mejor de todo. Es el que es que el tercero es la pasión. La pasión, que me apasiona. ¿Y sabe qué es lo que más me gusta? Que el que me presta neuronas es el cerebro reptiliano en acción. O sea, yo tomo acción porque mi cerebro reptiliano. No, no se dice reptiliano, se dice rep. Con P, reptiliano, reptiliano, no reptiliano, sino reptiliano. Aquí lo escribí bien. Entonces, la mujer del futuro sabe que ese cerebro reptiliano. Ah, pero es que sí. Es que no sé, no sé. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién? Ay, me quedo. Listo. ¿Hoy qué día es? El número 27 del reto de 45 días con María Imelda Cardona. ¿Qué es lo que apasiona a María Imelda? Vamos a qué es a saber. ¡Eso llegó Marjorie! ¡Marjorie llegó! ¡Marjorie llegó! No estoy sola. Siempre estás acompañada. Siempre tienes gente que te acompaña. Vamos a llegar ya al estímulo número 3, y es el estímulo de la pasión. El estímulo de la pasión está en este libro que se llama Todo es posible, inventa tu futuro, Marjorie. Tú puedes inventar tu futuro, tú puedes lograr todo lo que desees. Lógicamente, tienes que tener una imaginación, tienes que visualizar cuál es la mujer del futuro que tú deseas. ¿Cuál es, cómo te la imaginas? Después tienes que decir, bueno, ¿y para qué yo quiero lograr eso? ¿Qué voy a lograr con eso? ¿Para qué? Que esa es la motivación. Y el tercero es la pasión. Y la pasión, mi amor, con pasión o sin pasión, movemos al cerebro reptiliano. Ese es el que nos hace tomar acción. Ese es el que nos lleva a tomar la acción. Y ese cerebro reptiliano es el más, bueno, es que todos tres son muy, diría yo, son necesarios. Por eso es la trilogía, por eso es que nosotros cumplimos nuestros sueños cuando coordinamos pensamiento, sentimiento y acción. Por eso es que tenemos una conciencia crística. Por eso es que el 3 es un número tan importante en nuestras vidas. Esa es la razón por la que el número 3 es tan importante, porque tenemos que poner de acuerdo esos tres seres para convertirlo en uno solo. Mira qué chévere, ahí me va cuadrando todo, definitivamente va cuadrando todo. Entonces, vamos a, bueno, por ahora, si me dicen hola, ¿cómo estás María Imelda? Qué gusto saludarte, hola Luisa, Ana María, me disculpan que no estuve a las 11 y 11, pero lo que hace que estoy asumiendo la responsabilidad de mi vida, toca atender los quehaceres también que tengo. Ok, entonces, estímulo número 3. Vamos a ir conectando neuronas entre los tres cerebros. Eso fue lo que vimos ayer. El racional, ¿cuántos cerebros tenemos? Entonces, esa fue una pregunta que hice ayer. Si me las puedes volver a responder, ¿cuántos cerebros tenemos?
Vamos a escribir cuántos cerebros tenemos. ¿Cuántos cerebros tienes? Tres. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto, Marjorie? ¿Cuál es el secreto, Marjorie? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es ese gustito que nosotros tenemos por vivir, por hacerlo? El secreto, ¡ey! ¿Pero qué hubo, pues, querida? ¿Qué le pasa? El secreto es integrarlos. Ese es el secreto. El secreto es que usted integre su cerebro racional, el cerebro que imagina, el cerebro que sueña, porque usted, Luisa, usted, Ana María, usted, cada una, Alicia, tiene algo que sueña, que imagina. Yo me imagino cómo quiero ver la mujer del futuro. Yo me imaginaba verme a mí de 50 años haciendo lo que estoy haciendo. Yo me imaginaba verme de 50 años escribiendo, teniendo tiempo para mí, yo me lo imaginaba. O sea que yo hace 10 años estoy planeando mi futuro. Pero habían cosas de mí, programas inconscientes en el cerebro reptiliano, que es donde están guardados los programas, que no me dejaban tomar acción y tomaba decisiones que no estaban de acuerdo a mi imagen y semejanza. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Nosotros nos hacemos a nuestra imagen y semejanza si empezamos a ser conscientes. ¿Cómo usted se quiere ver en el futuro? ¿Cómo usted se quiere ver en el futuro? Y usted se proyecta en el futuro y esa mujer del futuro viene todos los días donde usted para que usted realice las acciones. Más o menos por ahí vamos, ¿no? Entonces, vamos conectando neuronas entre los tres cerebros. El racional, el límbico y el reptiliano, es con P, P, reptiliano. El racional es el que piensa, el que imagina, es creativo. El límbico es el emocional, el que siente la motivación, el que siente la motivación de hacer algo diferente y que lo anima a tomar acción. El límbico es como el ánima, algo así. El límbico es como el ánima, me gusta ese. El límbico emocional es como el alma. Esa me gusta, me gusta, me gusta mi alma. Mi alma me gusta mi alma. Listo. Entonces, el racional es el que piensa, imagina y es creativo. El límbico es el emocional, el que siente la motivación de hacer algo diferente y lo anima a tomar acción. O sea que mi alma es la que me anima a tomar acción. Hay una conexión del alma y cuando usted ya sabe cuál es el propósito de su alma, entonces es más fácil tomar acción. Si lo entiendes, bien. Y si no, tranquila, que esto es dosificado. Esto es con calma. Ahora, pasaremos al reptiliano, que es el de la acción. Se apasiona. Por eso es que los muchachos de 20 años viven apasionados. Por eso es que la pasión se desborda cuando estamos jóvenes. Y cuando vamos llegando a cierta edad, vamos perdiendo la pasión, vamos perdiendo ese algo que nos hace tomar acción y vamos entrando en como el desgano, la pereza, ya no tenemos 20 años, por eso es que los muchachos de 20 años viven apasionados. Ah, estoy entendiendo cómo funciona este cerebro. Mira, ahora pasaremos al reptiliano, que es el de la acción, se apasiona, el deseo. ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde está el deseo? No está aquí en la cabeza, está aquí abajo. Hay gente que piensa con los genitales. No me vaya a decir lo que yo estoy pensando. Hay gente que piensa con los genitales. Y hay gente que actúa con los genitales. Pero no, ya, no vamos a hablar de eso ahorita. Vamos a continuar. Hay gente que actúa con ese cerebro. Pero es muy importante. Mira que dice aquí. El reptiliano es el que da la acción.
se apasiona, da el arranque. ¡Ay, arranque, mijo, que ahí vamos! Es el que da el arranque. Y mira que da el amor. Ustedes sí se imaginaban. Hola, Ana María. ¿Ustedes sí se imaginaban que el cerebro reptiliano es el que da el arranque? Arranque, pues, mijo, que ahí vamos. Móntese, pues. Es el que da el amor. Mira, yo no sabía, o al menos no lo tenía claro, de que el cerebro reptiliano es el que da el amor. Mira, es la llama que enciende la chispa, o sea que sin pasión no prende ese carro que no va. La pasión es el amor, la pasión es el arranque, la pasión es la chispa que enciende el carro. Ok, habíamos dicho. Vamos por partes, María Imelda, porque es que aquí yo necesito que usted pare y me diga y me ponga así con colorcitos y que usted me lo pueda transmitir de una manera que mi niña de 5 años lo pueda entender. Un momentico, no se me acelere, usted tranquila, por eso quería hacer el video aquí, porque este tema es un tema. Tengo tantos chismes, pero es que el chisme es muy grande. Pero yo primero voy a enfocarme, María Imelda. Primero se va a enfocar, María Imelda. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Está en blanco mi día. Hay algo que me molesta. ¿Qué día es hoy? Día número 27. Cuéntame, ¿qué has aprendido en este día? Cuéntame, ¿qué has aprendido? Reto de 45 días con María Imelda Cardona. ¿Qué has aprendido de lo que leí? ¿Qué has aprendido de lo que te dije? ¿Qué has aprendido de cuántos cerebros tenemos? ¿Cuál es el propósito? ¿Y qué es lo que nosotros estamos haciendo aquí en este reto de 45 días? Entonces, lo primero que estamos haciendo es reprogramar mi ADN cuántico. ¿Quién puede reprogramar el ADN cuántico? Usted, Ana María, solamente. Usted no le puede reprogramar el ADN cuántico a su esposo. No traten de pasarle el video al esposo para que el esposo cambie. Cambie usted, cambie usted. No le pase videos al marido, que el marido ahorita no tiene el interés. Es usted, mi amor. Cuando usted cambie, entonces el esposo va a decir, ve, mira, Ana María. A veces creemos que pasándole los videos, vea, véalo, dicen, ¿qué me voy a poner yo a ver esa huevonada? Así que el trabajo es con usted. Dejemos de estar queriendo, es como hoy precisamente veía yo a estos testigos de Jehová que tocan las puertas. Y yo decía, esa misma tarea la hago yo, porque yo hago todos los días la tarea de evangelizar, de llamar a los caminos del Señor, de llamar a que vivan una vida buena. Pero a veces hay personas que no quieren, que no les interesa. Entonces, mataron a Jesucristo, ahora van a hacer caso a mí. Entonces, yo ya aprendí algo, aprendí que voy a hacer monólogos. Y que en esos monólogos que yo hago, a veces aparecen personas como Luisa, como Ana María, como Alicia, como Sonia, como Adriana, como Inés, como Marjorie, que me escuchan y que estamos en la misma onda. Pero eso es porque la sincronicidad y nuestra alma así lo pide. Entonces, hay almas que no están listas todavía para escuchar esta información. Entonces, con que tu alma esté lista para escuchar esta información es suficiente. No tienes que estar llamando al pueblo completo para que esté aquí hoy y vea este video. El alma lo elige, elige el momento. Me costó entenderlo, sí. ¿Cuánto se demoró en entenderlo? 53 años, mi amor. Pero no importa, no importa. Aprendí que yo, el trabajo, yo soy el camino, la verdad y la vida. A través de mí llego a Dios, no hay más. Mi hijo algún día me escuchará. Véalo, ahí atrás está. Algún día me escuchará. Y si no me escucha, pues será mi trabajo y el trabajo de él, pues es otro. Y ya les voy a decir por qué.
Muchachas, ¿y yo qué iba a escribir? ¿Qué era lo que yo le iba a explicar al cerebro? Ah, es que Marimelda. A ver, voy a volver a retomar. Luisa, ¿qué era lo que yo iba a decir? Ana María, ¿qué era lo que yo iba a hacer? Día 27 del reto de 45 días. ¿Por qué 45 días? Me tengo que repetir todos los días porque estoy reprogramando mi ADN. Y quiero, ¿para qué lo quiero? ¿Para qué? Ese para qué me lo voy a poner así grande. Para. Dejar una mejor herencia. Eso lo hablé con mi hijo hoy. Para dejarle una mejor herencia. Herencia. Y eso me motiva. Listo. Entonces voy a ir por partes. Voy a ir queriendo entender. Es que yo tengo que entenderlo de esa manera porque yo soy racional 100%. Yo soy racional 100%. Yo soy una mujer que me tienen que escribir con bolitas, con plastilina, para poder entender. Ok, entonces, ¿cuántos cerebros tengo? ¿Cuántos cerebros tengo? Tengo tres. Y hay uno que es el de la visión. ¿Cuál es el de la visión? ¿Cuál es el que ve? ¿Cuál es el que se imagina? ¿Cuál es el que visualiza? ¿Cuál es el que puede ver el futuro? ¿Cuál es el que sueña? ¿Cuál es el que cierra los ojos y ve una película toda bacana de una mujer con 50 años que en una piscina y con dinero y con money y con tiempo? Porque hay gente que tiene tiempo pero no tiene dinero y que tiene money, porque hay gente que tiene money pero no tienen piscina, pero no pueden disfrutar de la piscina. Hay otros que tienen piscina pero no tienen dinero para limpiar la piscina y se llena de cosas horribles. Hay gente que tiene mucho dinero, pero no tiene tiempo porque se metió tanto a trabajar que se les olvidó vivir la vida de sus sueños y se dejaron involucrar por el dinero. Y hay gente que dice que prefieren vivir una vida corta con buena vida y no tener larga vida y morirse de 20 años y meterse en un mundo donde se consigue dinero rápido, pero la vida termina muy rápido. En cambio, hay otra gente que dice, ¿sabe qué? Yo quiero vivir en la eternidad, el placer de hacer lo que me gusta y por eso ganar dinero, una vida de lujos. Y yo quiero tener buena vida, pero también quiero tener larga vida. Ese es otro programa. Yo quiero tener buena vida. Hola, Andreita, ¿cómo estás? Yo quiero tener buena vida. Tener buena vida. Yo quiero tener buena vida. Esa es una canción. Yo quiero tener buena vida, pero también quiero tener larga vida. Ese es un programa. Hay otro programa que dice, yo quiero tener buena vida aunque me cueste la vida. No, yo quiero durar otros 30 añitos. Ay, Luisa, usted sí se imagina yo de 80 años, qué cosa más hermosa. Luisa, usted sí se imagina usted de 50 años, qué mujer más hermosa. Si eres hermosa ahora que tienes 28 años, ¿cómo irás a ser de 50 años? Una maravilla de mujer, una mamá divina, una mamá preciosa. Y si no vas a ser mamá, no importa, vas a ser una mujer que le va a ayudar a la humanidad porque tienes un corazón divino, que tiene un corazón y una voluntad de servicio. A veces no necesariamente todas tenemos que ser mamás. Yo creo que yo fui mamá
pero mi inconsciente. Ahí les voy a contar un chisme. Pongan ahí chisme de mamá de la mamá de María Inmediata, porque yo creo que yo no fui mamá. Ya les voy a decir por qué. Pero primero terminemos acá, María Inmediata, es que me pierdo otra vez. Voy a volver a retomar. Oh my God. A ver. Día número 27. Así se reprograma este cerebrito y el cerebrito me genera unos neurotransmisores y esos neurotransmisores me lo llevan al ADN y lo que estoy reprogramando es mi ADN. ¿Y para qué usted está reprogramando el ADN? Para dejar una mejor trascendencia a sus hijos. Si usted no tiene hijos, usted lo va a dejar una mejor tierra. Listo, ya lo enredamos. Ok. Dijimos, ¿cuántos cerebros tenemos? Me tienes que responder. ¿Cuántos? Que no escuché. Tres. ¿Cómo funcionan? De la siguiente manera. ¡Ay, llegó Gladys! ¡Qué bien! Uno es el de la imaginación y es este. Este me gusta, me gusta, me gusta. Este tercer ojito divino precioso. Es el que todo lo ve. Es el que puede verte. Tres, exactamente. Es el que puede verte. Gracias, Luisa. Es el que puede verte en el futuro. Este es el futuro. Este es el que imagina. Este es el primer tiempo que existe. ¿Cuántos tiempos hay? Estamos conectando neuronas. ¿Cuántos tiempos hay? ¿Cuántos tiempos hay? ¿Cuántos tiempos? ¿Me puedes escribir cuántos tiempos hay? Tiempo, en cuestión de tiempo, tiempo. Pues, yo soy muy charra, ¿no? ¿Cuántos tiempos hay? A ver, Marimelda, ¿cuántos tiempos existen? A ver, ¿cuántos tiempos existen? Existe el presente, pues el que yo conozco, ¿no? Existe el pasado. Y existe el futuro. También tres. Entonces tenemos tres cerebros, que es el cerebro racional, el que imagina. Tenemos el tiempo futuro. Tenemos el cerebro emocional, que es el que siente, que se motiva, que es el alma y que es el presente. Y tenemos, o el pasado, cualquiera de los dos. Y tenemos el cerebro reptiliano, que es el que nos presta acción y está en el presente, pasado, futuro. No sé, no sé todavía. Vamos a ir encontrando las respuestas. ¡Eso, Gladys! ¡Llegó Gladys! ¡Bravo! Presente, pasado y futuro. Tenemos tres. Tres cerebros. Tenemos tres tiempos. ¿Y qué número tenemos? Tenemos el 33. ¿Y cuál es el número maestro? 3, 3, 3. ¿Y qué hacemos con eso? Yo no sé, no pregunte que no sé. Estoy aprendiendo a vivir. Hay cosas que yo misma no sé, pero que yo todos los días cuando hago esto, quiero saber más. Es como si yo digo, qué bacano. O sea, estoy toda empeliculada, muchachas, empeliculada, es que se dice. Marimelda, ¿y qué hacemos con eso? Yo todavía no sé, yo no tengo todas las respuestas, solamente que le pido a mi Espíritu Santo que me ilumine para que yo hoy pueda encontrar una respuesta a entender cómo funciona esta tecnología cuántica humana. No, pues mejor dicho, se me va a caer una calza. Tecnología cuántica humana. Excuse me. Perdónalo, María. Me encanta. Tecnología cuántica. Se me va a caer una calza. Recójanmela. Cuántica humana. Me fascina. Me fascina esto. Yo soy una tecnología cuántica humana. Esto es una. Yo soy una máquina ni la más tenaz. Yo soy una berraquera de mujer. Usted es una berraquera de mujer. Usted es
Oh my God, es que esto es sensacional, cómo nosotros tenemos de poder. A mí eso me parece grande. O sea que usted cuando tiene una visión, o sea que usted es una mujer que sueña, o sea que usted es una mujer que imagina, usted es una mujer que se visualiza cuánticamente, visualización cuántica. Usted sueña, usted se imagina, usted es creadora. Y no me bote la imaginación. Sonia, si usted se imagina que en el futuro usted va a ser una mujer y sabe qué tipo de mujer va a ser, eso funciona, muchachas, porque yo hoy soy el ejemplo de lo que yo me soñaba hace 10 años, de lo que yo me soñaba hace 20 años, de lo que yo me soñaba. Yo he vivido la vida que hoy quiero vivir de una manera consciente. Y lo elegí conscientemente, unas las elegí inconscientemente y no me di cuenta, y otras las elegí conscientemente y soy lo que soy hoy, porque yo lo elegí, gracias a Dios. Entonces, yo soy un ejemplo de que sí se puede lograr materializar. María Imelda, pero es que su sueño fue ser ama de casa y mamá de Santiago, por eso lo estoy diciendo, porque igual pude haber sido profesional, muy exitosa, con mucho dinero, con mucha fama, pero con un hijo drogadicto, con un hijo perdido en las drogas, con un hijo metido en bandas, con un hijo con muchos problemas emocionales. Entonces, yo mejor decidí, porque en la vida se trata de tomar decisiones, y yo decidí enfocarme en mi hijo, que no, que tiene problemas, claro que tiene problemas, porque él viene de un ADN, de un árbol con problemas, pero yo me voy a encargar voluntariamente, conscientemente, y hacerme cargo de mi responsabilidad. Hola Alicia, ¿cómo estás? ¿Entienden cómo funciona esto? Bueno, vamos por partes. Entonces, este es el cerebro. ¿Cómo es que se llama este cerebro? Este es el cerebro 1. Y es el racional. Listo. Pero este cerebro trabaja en un tiempo cuando lo sabemos trabajar, porque cuando no lo sabemos trabajar, trabaja en el pasado. Y se queda pensando, imaginando, cuando yo era chiquita, lo que me hacían, y vuelve y revive las figuras y las imágenes del pasado. ¡Qué bobo! Y yo me acuerdo cuando a mí me hacían y me hacían, y imagina cómo el novio ayer le dijo, y es de esas viejas que cantaletean todos los días una historia. Ustedes han visto a esa gente que llora por la leche derramada. Se derramó la leche. Ay, se derramó la leche. Se derramó la leche. Y se quedan llorando por la leche derramada y tapan el área cognitiva de la imaginación. No, señora, la imaginación está en el... ¿Se acuerda, Alicia, que a usted le gustó mucho una frase que decía, el necio mira hacia atrás, el sabio mira hacia adelante? ¿Usted qué quiere ser, Alicia? ¿Una mujer sabia o una mujer necia? ¿Usted qué quiere ser, Luisa? ¿Una mujer sabia? La sabia mira hacia adelante, el sabio mira hacia adelante, meta eso en la cabeza. Eso es un programa. Yo soy sabia, yo miro hacia adelante, lo voy a poner grande. ¿Qué color les gusta para la sabiduría? ¿Qué color es de la sabiduría? Yo creo que me gusta el morado. No sé por qué. Después averiguamos por qué yo escogí el morado. Yo soy sabia. ¿Quién le dijo a usted que era sabia? Mi amor, yo. Listo, Luisa, está bien, utiliza el verde. Cada una escoge el color que su alma elija. Si su alma eligió el verde, hágalo con verde. Mi alma eligió este morado. Pero cada una tiene que conectarse con su alma, no con mi alma, sino con su alma. Porque el ADN es el suyo
y yo con el mío. Yo soy sabia. Yo miro hacia adelante. Entonces, si yo miro hacia adelante, si yo soy sabia, el necio es el que mira hacia atrás. Necios. Todos somos necios cuando nos quedamos mirando hacia atrás. Si yo sigo mirando hacia atrás, y a veces miro hacia atrás, y a veces me quedo hacia atrás, pero ya no me demoro tanto en quedarme atrás, ya tengo más conciencia, entonces cambio la película y digo, bueno, eso pasó ayer, eso pasó hace 5 minutos, ok. Para adelante es para adelante, mi amor. Para adelante es para adelante. Para atrás ni para coger impulso. Así hay una frase en Colombia. Para adelante es para adelante. Para adelante, esa me gusta. Para adelante es para adelante. Para atrás, eso es paisa como un berraco. Para atrás, ni para. Coger impulso. Adelante es para adelante, para atrás y para coger impulso. Yo vengo con de esa raza, la raza antioqueña, la raza de Medellín, tienen programas de berraquera, eso se llama berraquera. Para adelante es para adelante, inclusive hay un libro, hay un disco que se llama Para adelante es para adelante, para allá es para allá, vamos para allá. Ah, que se me quemó la casa, ah, que se no sé qué. Para adelante es para adelante, para adelante es para adelante. Y ese es el programa que tenemos que implementar nosotras las mujeres. Berraquera, una mujer berraca, con huevas. Ay, qué susto. Perdón. Una mujer berraca con huevas. Definitivamente yo soy rayada. Esto me está subiendo este pelo. A ver, ¿qué me está? Una mujer berraca con huevas. Oiga, que digo cada cosa, por eso es que me gusta cuando ustedes me pasan las hojas, porque yo digo, yo dije eso. Bueno, ¿en qué iba? Entonces, el primer tiempo que existe, ¿cuál es? ¿Cuál es el primer tiempo que existe? ¿Presente, pasado o futuro? El primer tiempo que existe, ¿cuál es? Ah, no, mija. Luisa, es que usted definitivamente Dios las hace, ellos se juntan. Eso está declarado. Ok, el primer tiempo que existe, ¿cuál es? El futuro. Es que me da risa. Bueno, entonces, el primer tiempo que existe, ¿cuál es? Es el tiempo futuro. ¿Por qué? Porque yo, María Imelda Cardona López, porque tú, Luisa Zapata, porque tú, Ana María, porque tú, Alicia, te puedes ver en tu imaginación en los próximos 10 años. Yo me estoy visualizando de 60 años. Qué mujer tan hermosa, qué vieja tan divina, qué vieja que se me hace agua la boca imaginándome yo de 60 años, una mujer con dinero. Lo quiero, lo declaro, porque el dinero es una energía que se mueve en esta tierra. Punto. No le dé más explicaciones. Que es que usted es muy interesada y que uno no puede pensar en el dinero. No, mi amor, con dinero. ¿Ok? Nadie olvide esto. No se le olvide esto. Allá vamos. Entonces,
Yo me imagino como de 60 años, canosa, sí, canosita divina, canosa, con el pelo, sí, con el pelo, pero las células se rejuvenecen siempre. Siempre las células se están rejuveneciendo. El cuerpo humano, todos los huesos se rejuvenecen cada 10 años. El intestino se rejuvenece cada 5 años. La piel se rejuvenece cada mes. El pelo se rejuvenece. Mire, yo ya tengo pelo. ¿Sí o no que se me ve la raíz negra? Y hace 10, ¿cuánto? Hoy es que hoy es 18, hace 18 días. Mire que el pelo crece todos los días. ¿Sí lo ven? Sí, ya lo vi. Sí, crece. Mire que ya tengo canas otra vez y mire. Quiere decir que el cabello se rejuvenece cada mes. Ay, las células se rejuvenecen. Cada mes. Entonces no me venga a decir que porque usted está vieja no le crece el pelo. No me diga eso. Eso es una mentira que nos dijimos. Ay, es que ya estamos viejas. Ay, es que nosotras ya, mi hijita, ya vamos por allá, viejita. No, 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 no. Yo no voy a ser esa viejita. Si Dios me da vida y salud, voy a tener money, money. Voy a tener salud. Voy a estar linda, hermosa, rejuvenecida con esa piel divina, preciosa que me van a decir, Marimelda, ¿usted qué crema se echa, mi amor? ¿Usted qué crema se echa que está tan bonita? Y ese pelo como lo tiene de hermoso, Marimelda, pero usted tiene 80 años, ¿usted cómo hace para tener esa energía y esa vitalidad? Me vas a ver en el futuro. Ahora me va, pero ahora me vas a decir, pero es que yo no la veo ahí en el futuro. Por eso es que tenemos que trabajar los tres cerebros. Por eso es que tenemos que trabajar los tres cerebros, porque los tenemos que integrar. Entonces, hasta aquí, ¿cómo vamos? Y si me toma todos los 80 años para entender la vida, pues 80 años me voy a demorar. Y si me voy con 90, pues 90. Y si soy de las viejas que logra pasar los 100 años con salud, vida y dinero, pues sí. Y si me muero más tardecito, pues chao, mi amor. Ahí está, luego, mi amor. Dejo al menos un libro en su vida y este es el 8. Entonces, usted no se preocupe. Y ahí me compran el libro cuando yo ya me muera, ¿ok? Me da tristeza pensar en la muerte. Bueno, entonces, vamos concretando y vamos cerrando. ¿Cuántos cerebros tenemos? Tres. Las células, dice, sí, te está creciendo bastante, claro, porque yo ya me estoy programando, porque antes me miraba y decía, ay, cómo está de feo el pelo, 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 y el pelo cada día más feo, y era que yo me estaba programando para que el pelo estuviera feo. Ay, cómo se le está cayendo el pelo, ay, cómo se me está cayendo el pelo, ay, cómo se me está cayendo el pelo. Claro, usted programa su vida, pero cuando tiene conciencia, usted utiliza esta técnica. Primero, ¿cuál es el primer tiempo que existe? Ya me colocaron por aquí, el futuro es el primer tiempo, exactamente, Luisa. Quiere decir que usted, Luisa, existe en el futuro, así de simple. Y si usted se está imaginando a esa Luisa con money, a esa Luisa con salud, mi amor cada día más linda, mi amor cada día más hermosa, mi amor cada día más hermosa, porque las células se rejuvenecen todos los días. Entonces no me diga que cada día va a estar más vieja, al contrario, más linda porque tiene más sabiduría. Así tenemos que hablar nosotras las mujeres bellas y hermosas. Si las células se regeneran dándoles nutrición correcta, exactamente, Alicia, inclusive yo estoy tomándome esa medicina y sí se rejuvenece las células con una alimentación. Entonces, ¿yo qué quiero? ¿Cómo me veo yo en el futuro? Con Moni. Bella y hermosa, saludable, divina y sobre todo feliz. Eso. Eso. Así me veo, sí, así me veo. Ok, listo. Ese es el primer tiempo que existe, es el futuro. Ahí, mi esposo no me cree porque me ve gorda y fea.
Mi esposo no me cree porque no me ve con dinero, porque me dice, usted habla una hora y no le dan ni un peso. Tranquilo, mi amor, que más adelante me lo van a dar. Usted no se preocupe, yo me visualizo. $500 diarios vengo a recibir. En serio, pero tranquilo. Y mi hijo dice, mi mamá adelanta a las 5 de la mañana, la veo que trabaja y trabaja, y yo no le veo ni un peso. Tranquilo, 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 que eso viene para el futuro. ¿Sí me entiende cómo trabaja la mente? Y yo a la mente la embobo y le digo, vea, mi amor, usted más adelante va a quitar el calor así, con dinero en la mano. ¿Ok? Pero por ahora tiene que hacer lo que tiene que hacer. Entonces ese ya va a ser el segundo cerebro. ¿Cuál es que es? ¿Se me olvidó? ¿Cómo? ¿Cuál es el segundo? Lo voy a poner otro color, a ver qué color le ponemos al de la motivación. ¿Qué me motiva? A ver qué color me da para ponerle al cerebro de motivación. Ay, a mí me gusta este. Como que me motiva este color. Ustedes pongan el color que quieran. Motivación. Y ese de la motivación, ve, no está Viviana. Viviana, hola, ¿cómo estás? A lo mejor no pudo ver el video hoy. ¿Qué me motiva? ¿Qué me motiva a ganar dinero? Esto me motiva. Usted no se le olvide esto. Esto es lo primero que va ahí. Marimelda, usted es muy interesada. Me importa un bledo que usted diga que es interesada. Porque es que sin dinero no trabaja nadie. Sin dinero no trabaja nadie. Usted no lo mueva que no va. Quiero tener buena vida. Quiero tener buena vida. Ok, entonces, ¿qué me motiva? Ah, ¿verdad que yo había dicho que money, 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 money? Porque yo sí me imagino vendiendo pues mis libros, me imagino haciendo mis eventos, me imagino que estos libros se venden así, que me hacen fila para vender los libros, me imagino que me compran los libros, me imagino que les hago la firma para Ana María con amor, para Gladys con amor, para Luisa con amor, para Adriana con amor. ¡Ay, qué emoción! Y a cambio de eso, ¿qué recibo? Money, money, money. Eso no crea que esto es gratis, esto vale money, money, ¿ok? Entonces, de una vez para que sepan, no son gratis los libros, se van a vender, se vende, están en Amazon, es por dinero. No nos engañemos. Pero también me motiva servir, porque el servicio. Pero sí, servir. Voy a poner servicio a la humanidad. Pero ese es de segundo. Me motiva tener proyectos. Ah, también me motiva viajar. Claro, me motiva viajar. Viajar, viajar, viajar. Ayudar a otros. A mí también me motiva ayudar a otros. ¿Para qué quiero dinero? Para que mi papá tenga una mejor vida en Colombia, para que mi perro tener dinero para llevarlo a muchas cosas. Listo. Entonces, ¿qué tiempo es? ¿Presente, pasado o futuro? ¿Qué tiempo es? El futuro es el primer tiempo que existe. El motivarme. Pero también hay que tener en cuenta que usted puede motivarse y quedarse en el presente o en el pasado o en el futuro, porque puede ser que lo motiva el miedo. ¿Sí me entiende? Si a usted la motiva el miedo, usted no toma acción. Si a usted la motiva la inseguridad, usted no toma acción. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese tiempo, en el tiempo, en qué tiempo yo estoy motivada. La motivación, el deseo,
Yo creo que es en el presente, motivación. La motivación. Ah, no, no, espera, Ibera. Motivación. ¿Qué me motiva? ¿Qué me motiva? Mi motivación puede ser el futuro. Siendo realistas, porque fíjate, Iberés, ¿qué estoy diciendo yo? Que yo quiero escribir, que en el futuro yo me veo bella y hermosa y me motiva es el futuro, lo que yo voy a recibir en el futuro, ¿sí o no? Muchachas, díganme, sí, no, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, porque es que yo no me las sé todas, yo solamente estoy exponiendo lo que yo pienso, pero puede ser que yo esté equivocada, entonces yo necesito que me ayuden, pero si ustedes no me dicen, entonces yo sigo pensando de pronto. Y en crecer sana cuerpo, alma y mente. Exactamente. Listo. Entonces, yo pienso que yo me motivo, que a mí me motiva el futuro, porque si no, yo no estaría aquí. Porque es que yo me levanto a las 5 de la mañana, porque pienso que voy a recibir money. Entonces, siendo como realistas, yo creo que yo me motivo para el futuro. Tan bacano, ¿sí o no? Muy bueno como uno entender eso. Uno, imagínate que yo te digo a ti, Gladys, Gladys, vea, no empiece a trabajar en su futuro. Imagínese usted de 60 años, bien linda, con dinero en la mano. Entonces, ¿qué, Gladys? Nos vamos a encontrar en las Islas Canarias y vamos a ir donde no sé quién vive en España, y entonces, y entonces qué, Luisa, entonces, ah, no, entonces vámonos y nos encontramos en México con Ana María. Ana María, ¿qué tal te parece si nos vemos en un mes y nos vemos Gladys, que viene de Argentina, viene Alicia de Nueva York, viene Adriana de Nueva York, viene Marimelda de Nueva York, viene Gladys de Argentina y vamos para donde Ana María en México y para donde Lupita? ¡Ah! Eso me motiva. Entonces vamos a conseguir dinero para poder viajar, para poder hacer y para poder. Entonces la motivación sí está en el futuro. ¿Sí o no, muchachas? Sí, listo. Perfecto, pasamos. ¿Qué cerebro viene? El que más me gusta. Mentiras que todos me gustan. Mentiras que estamos integrando. ¿Qué cerebro viene? El reptiliano. Se escribe con P. Este es un bacancito, este es el más rico de todo, este es el más bacano de todo, este es el más, uy, no, no, qué cerebro tan bacano, yo lo amo. Este es el que nos lleva a dónde. Uno cuando actúa, en el presente, en el pasado, en el futuro. Yo cuando actúo. Cuando actúo, cuando actúo, cuando actúo yo, actúo, 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 actúo. ¿Cuándo actúo? Exactamente, en el presente. ¿Cuándo yo hago esta hoja? ¿En el pasado? ¿En el presente o en el futuro? Yo la estoy haciendo now, now, now. Presente, now. El cerebro, aquí y ahora, exactamente. Entonces, el cerebro, ese me gusta, el cerebro reptiliano. Actúa en el presente, aquí y ahora, con mayúscula. Cuando usted escribe con mayúscula, quiere decir que está gritando, es un grito, es un grito. Muchachas, me dejan traer una agüita, que es que como estaba en la calle, no, no estaba preparada para todo esto.
Café, joven, no, por favor. ¿Cómo me imagina usted, Tony, dentro de 10 años, hermosa, divina, preciosa? ¿Sí o no? Quiero tener buena vida, aunque me cueste la vida. Quiero tener buena vida, Tony. Quiero tener buena vida, pero una vida larga. Mi café, mi agua, y continúo. Entonces, íbamos en que el cerebro reptiliano es el que nos presta la acción y la acción se toma hoy. Hoy, acción. Entonces, ¿usted cuándo crea su futuro? Si el cerebro le presta acción hoy, entonces el futuro, ¿dónde se crea? ¿En el presente, en el pasado o en el futuro? A ver, ahí está. Esa es una buena pregunta para que pasen al siguiente nivel. Si no la contestan, quiere decir que tienen que repetir este programa. ¿Qué fue la pregunta que hice? ¡Ay, ¿cuál fue la pregunta que hice? A ver. Ah, ¿cuándo se crea el futuro? ¿Cuándo se crea el futuro? Hoy. Punto. Y hoy, cuando se termine este video, ¿qué es? Hoy. Ah, tan hermosa, está culicagada, tan linda, pero yo coge la picos, es que picos es a besos, a besos, a besos. Mire, Luisa. El futuro, ¿cuándo se crea el futuro? ¿Mañana? ¿Ayer? ¿Hoy? Pasado. Exactamente, es pasado. El futuro se crea en el pasado. Está bien la respuesta. Perfecto. ¿Por qué en el pasado? Porque el pasado lo creo. ¿Cuándo se crea el pasado? Lo creo hoy. Entonces, este preciso momento, este instante, aquí, y ahora es igual al presente. Pero este mismo presente ya pasó y es pasado. Y en este mismo instante, este video ya es pasado, porque ya llevamos 54 minutos creando el futuro de una mujer exitosa, de una mujer con dinero, porque entonces hoy era la única oportunidad que yo tenía de dejar una huella en el pasado. Si me muero en la tarde, el video quedó hecho. Hoy era la única oportunidad de mi vida. No había otra, porque ya el día de hoy pasó. Y si yo me muero ahorita, ya quedó concluido, quedó concluido. ¿Qué quedan mis videos? ¿Qué quedan mis libros? No más. Dígame qué otra oportunidad tengo yo de realizar lo que tengo que realizar. No queda, quedan los libros, queda mi video y queda la información, que es lo que yo quiero que quede. Porque puede ser que ahorita, como todos los grandes famosos y como todos los grandes científicos, mueren sin saber. Einstein murió sin saber que él iba a quedar en la gloria.
Él murió sin saber que iba a ser tan famoso. El escritor del Don Quijote de la Mancha murió sin saber que él iba a quedar en la gloria. Y muchas de las personas morimos sin saber que vamos a quedar en la gloria. Mi mamá murió sin saber que quedó en la gloria de mi mente. Y se me hace agua la boca. Y la mamá de Luisa murió sin saber que iba a quedar en la gloria de su mente. Entonces nosotros somos seres que dejamos una huella y que dejamos algo para el que viene detrás. Nunca dejamos desapercibidos, nunca, porque usted a veces cree que el que deja huella es el famoso, pero es que usted es famosa para su hijo, usted es famosa para su esposo, usted es famosa para su familia. Entonces, sí dejamos huellas. Hasta aquí me da el día de hoy. Cuéntame qué aprendieron. Esto fue lo que yo aprendí hoy y lo voy a decir. El cerebro aprende por repetición. Y repito y repito. Marimelda, pues usted lleva un año repitiendo eso. Cada día que lo explico mejor. Nunca había entendido tanto esto como hoy. Y este libro está escrito ya hace más de un año y medio. Entonces, cada vez que repetimos, nos damos cuenta de cómo es que funciona esta maquinaria cuántica. Yo soy una maquinaria cuántica. Aprendí que mi futuro es hoy. Si ves, Gladys, y mira que ya hemos estado muchas veces reunidas y no lo entendemos, a veces nos pasa así. Bueno, cierro con esto. Hoy se crea el futuro. Hoy es el futuro. Hoy. Si yo no hago este video, hoy pierdo la oportunidad. Si usted no va al gimnasio, hoy pierde la oportunidad. Si usted no hace lo que tiene que hacer hoy, usted pierde la oportunidad, porque si se muere en la noche o después de que termina el video, se le acabó la oportunidad. Entonces, hoy es un día milagroso. Hoy es el verdadero milagro. Hoy es el único momento que tengo para tomarme esta agua. Listo, perfecto. El cerebro reptiliano actúa en el presente, pero si el cerebro reptiliano tiene programas, no le presta acción. Por eso es que usted no toma acción, por eso es que usted siempre se enreda, porque anda con unos programitas todos bobos, todos pendejos, todos estúpidos, que eso es lo que estamos trabajando, reprogramando el ADN. ¿Entiende? Es una mezcla. Yo sé que esto no es un tema fácil. Yo lo sé, yo lo entiendo, pero tenemos la voluntad de aprender, que es lo más importante. Listo. Entonces, tenemos tres cerebros. El cerebro primero es el racional, el que tiene una imaginación, el que se ve, el que se imagina. El otro cerebro es el de la motivación, el que me motiva a conseguir algo. Y el otro es el que me presta la acción, que es en el presente. Y yo, Marimelda Cardona, sé cómo hacer lo que trabaje. Y le digo, levántese a las 5 de la mañana, mi amor, que vos vas a recibir $500 en la esquina. O yo, levántese pues. Entonces él me hace caso y me presta neuronas. Y de hecho me la está prestando. Termino como un chupo de guardería al final del día. Sí, ¿cómo es un chupo de guardería? La gente no entiende porque yo hablo muy raro. Un chupo de guardería es un chupetito de esos que le dan a los niños chiquitos en la guardería para que no lloren, y si se le cae, todos chupan de ese mismo chupo, y así termino yo al final del día. Cansada. Oh my God, muy cansada, pero muy satisfecha porque terminé todas mis tareas. Bueno, las dejo, las quiero mucho. Muchas gracias, Ana María, muchas gracias todas. Voy a ver qué me escribieron porque no he leído. Te está creciendo bastante, sí, me está creciendo porque ya cuando me miro en el espejo ya me digo otras palabras, otras frecuencias. Mira cómo me está creciendo, sí, ya me está creciendo diferente. Sí, las células se regeneran de acuerdo con la alimentación. Gladys, verdad, sin dinero no se podía hacer nada. No, mi amor, no se vista que no va. No me llevan porque soy buena gente en el avión. No me llevan. Motivación, el cuerpo.
el presente, aquí y ahora. Luisa, por aquí dice, porque el pasado lo creó hoy. Exactamente, el pasado se crea hoy. Exactamente. Muy bien. Chupo de guardería, un dicho tan paisa. Así termino yo por la noche, Luisa, como un chupo de guardería. Oh my God. Cansada como un berraco, pero contenta porque me estoy dando cuenta que si yo aplico los conceptos, funciona. Y así, quítame la menopausia con estos billetes. Así es que quiero verme. Qué bueno. Como un chupo de guardería, un dicho muy paisa. Sí, tengo que, es que la gente no me entiende. A veces les digo y me dicen, ¿qué? ¿Qué dijo ella? ¿Qué está hablando ella? Ella habla muy raro. Claro, si yo hablo a lo paisa. Bueno, mis muñecas hermosas, yo las amo, yo las quiero, yo las adoro. Ahora sí es de verdad, ahora sí es de verdad. Porque realmente me di cuenta de que amo esto y las veo mañana a las 11 y 11. Me disculpan que yo que hoy se me presentó un inconveniente porque tenía que arreglar allí algo en la casa y ustedes saben que yo ya estoy asumiendo la responsabilidad de mi vida y que tengo prioridades, que esa es una de ellas. Bueno, I love you so much, estoy más, ¿cómo es? Se despide más que novio feo. Chao, 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 chao. Es horrible.